Recursos literarios. ¿Qué son los recursos literarios? ¿En? Son formas de hacer que el lenguaje parezca más bonito, que atraiga. ¿Eh? Con el recurso literario básico, por ejemplo, es la rima. La rima. ¿Vale? Academia cero, la mejor del mundo entero. Rima. Pues ya está. La gente lo escucha. Por lo vago. Entonces, hay distintas series de recursos. Hay recursos fónicos. Los fónicos son por los sonidos. Y hay tres. Aliteración. Ese ya lo sabéis. Pero yo me tengo que inventar uno. Onomatopeya. Y paronomasia. Aliteración es cuando se repite la misma letra muchas veces. Mamá. Muy bien. Venga, adiós. Mañana voy a las 8. A las 8 de la noche, a la mañana, ¿no? A las 10. Fónico, que se repite el mismo sonido. Aliteración. La metralleta tarareaba tarde todos los La metralleta tarareaba tarde todos los... ¿Los qué? Todas las técnicas de la muerte. Entonces, yo he intentado repetir sonido T como una ametralladora. Metralleta tarareaba tarde todas las técnicas de la muerte. ¿Quién habla así? La metralleta tarareaba tarde todas las técnicas de la muerte. ¿Quién habla así? A ver si me sale. ¿Cómo? ¿Quién? La metralleta tarareaba tarde todas las técnicas de la muerte. ¿De qué película? No, no lo he hecho bien. Onomatopeya es cuando el nombre imita el sonido. Por ejemplo, los gatos hacen miau, maullan. ¿Vale? Los gatos hacen guau. ¿Vale? Ladran. Aquí pone el tic-tac del reloj. Paronomasia consiste en colocar cercano dos o más palabras con semejanza fonética. Por ejemplo, la pota en la... ¿Vale? Un amigo que se emborracha se queda en el sofá durmiendo y vomita. Y cae toda la vomitona al lado de la pata de la mesa, el tío. Más eso la pota en la puta pata. ¿Qué pasa? Eso es imaginación. ¿Vale? Temprano madrugada, pero no por ahí usa la misma palabra. Bueno, esto es. ¿Cómo se reconoce? Leyendo. Y viendo mucho. Recursos morfosintácticos. Hiperbatón. Bueno, este es el que más me gusta a mí. ¿Quién lo hace? Lo normal es que en una oración vaya sujeto, verbo y predicado. Pero Yoda en Star Wars lo dice todo al revés. ¿Vale? En vez de decir la fuerza es intensa en ti, dice intensa en ti la fuerza es. Lo que cambia es el orden lógico. ¿Vale? ¿Por qué lo hace?
causa sorpresa. Intensa en ti la fuerza es. ¿Vale? Cambia el orden. Es típico de la poesía oculta. Paralelismo. Entonces, Rocío, tú en cuanto veas que algo está cambiado de orden, pones hiperbatón y te quedan panches. Tú buscas sujeto, verbo y predicado. Y en cuanto esté al revés, hiperbatón. Por ejemplo, bella es mi doncella. Pues ahí sería mi doncella es bella, pero la da la vuelta. Paralelismo, repetición de estructura sintáctica. Estructura sintáctica. Por ejemplo, la piel de mi cuerpo. El algo que sea poético. El pelo de mi cabeza. Muy poético no ha quedado. Pero en la misma estructura, porque podía ser pelo de otro lado. ¿Tú eso te ocurre? Es que estoy mirando eso porque eso me va. Ah, vale. Pocos apuntes. Entonces aquí lo que se repite es determinante más nombre más preposición más determinante más nombre. La misma estructura. Quiasmo. Es una enfermedad. ¿Qué tiene? Tengo quiasma. Qué malo está. Paralelismo cruzado. Ahí ya me ha dejado un poco fuera de juego. A ver, aquí pone. La dulce vida entre la hierba verde. Ah, vale. Ya está. La luz de la noche. Si hiciera un paralelismo normal, pondría la oscuridad del día. Y además estoy usando otra estructura, otra idea, que luego la diré. Si hago un quiasmo, pondría la luz de la noche del día a la oscuridad. ¿Vale? Es un paralelismo, pero le doy la vuelta. En este caso, pongo la preposición primero. ¿El qué? Sí. Es un... ¿Cómo se llama? Ahora lo vamos a ver, pero es un de esos. ¿Oposición? Ahí está. Antítesis. ¿Vale? Es una antítesis, porque bueno, de la luz de la noche y la oscuridad del día. Venga, queda un montón. ¿Borro? Oh. Venga. ¿Ya? Más morfosintáctico, es que hay un montonazo. ¿Que no qué? Ah, vale. Anáfora. Se repite el principio del verso. Por ejemplo, no quiero que me mire. No quiero que me huela. ¿Por qué? Porque no me he duchado yo. No quiero que me sienta. Repito al principio. Ya está. Epífora. Pues al final. Anáfora al principio, epífora al final.
sumergí en tu pelo. Me ahogué en tu pelo. ¿Me qué? Me sumergí en tu pelo. Me ahogué en tu pelo. Me dormí en tu pelo. Y ahora viene la sorpresa. Cabrona, usa shampoo. Cabrona, usa shampoo. Es que se quedó dormido porque el pelo olía muy mal. Y se desmayó. Me sumergí y se quedó. ¿Vale? Esto es nuevo, esto no lo he visto yo nunca. Reduplicación o geminación. Repetición inmediata de una o varias palabras. ¿Borro? Esto no lo pongáis, me van a denunciar. Pero me sumergí en tu pelo, me ve en tu pelo, me dormí en tu pelo. ¿Por qué? Entonces, esto es poesía. ¿Vale? Y causa sorpresa y risa. Sí, porque... Reduplicación. Este no lo había visto yo nunca, pero es la repetición de lo mismo. ¡Oh! ¡Oh, Romeo! ¡Oh, Romeo! Cuando te veo... ¿Cómo que voy a decir? Venga, adivina. ¡Por ti me veo! ¿Está claro? Tampoco hay que pensar mucho. Cuando te veo, por ti me meo. No te veo, me meo toa. Toa me meo. Romeo. Reduplicación. Venga, otras dos que están relacionadas. Oh, Romeo, oh, Romeo. Cuando te veo, por ti me meo. Hay que... Esto es divertido, Pac. ¿Qué dice? ¿Julieta, Julieta, qué? Ya lo tiene que decir. Julieta, Julieta, bájate el corsé que te vea las tetas, ¿no? Algo así. Hombre. Algo así tiene que ser. ¿Ya? Estas dos están relacionadas. Asíndeton y polisíndeton. Esto lo usan los periodistas deportivos, lo usan muchos, ¿vale? Por ejemplo, cuando van a decir la alineación de un equipo, pues dicen todos los nombres seguidos. Por ejemplo, Casilla, yo es que Ramos, yo qué sé, Pepe, Marcelo, no sé qué. Cristiano. No dicen y Cristiano. ¿Vale? El Madrid sale con Casilla, Ramos, Pepe, Marcelo, Cristiano. Ya está. Bueno, no, pero para no decir 11 nombres. Polisíndeton, cuando ganan el partido, ganan la Copa Europa, ¿qué dicen los periodistas deportivos? Y aquí está el equipo del Madrid con Casillas y Ramos. Y Pepe, y Marcelo, y Cristiano Ronaldo. Pero va diciendo ahí para darle importancia a todo. Aquí lo quita para ir más rápido y aquí lo pone para dar tiempo a cada uno. ¿Qué pasa? ¿Tú no has visto? Esto es que no vale para transmitir partido fútbol. No. Y Emilio. Esto es asíndeton y polisíndeton. O cuando te quejas, ahí tengo que hacer los ejercicios de mate y los de lengua y los de inglés. Y los de... ¡Ay, qué asco! ¿Qué mandan mucho, eh? ¿No? Para que parezcan mal, le métela ahí en medio. ¿Eh? ¿Listo?
¿Por? Sí. Vamos a ver. Elipsis. Quita palabra que no sirve. Eso lo hacemos constantemente todos los días, ¿vale? Elipsis. Pon aquí. Suprimir algunas palabras no necesarias. Suprimir palabras no necesarias. Por ejemplo, por ejemplo, eso era lo de antes. Una elipsis es cuando te sobra. Cuando te sobran palabras no hace falta decirla. Yo voy a estudiar y tú también. ¿Qué falta por decir ahí? Tú también vas a estudiar, pero no hace falta decirlo. No lo usamos como poesía, sino que lo decimos y ya está. Yo soy héroe. Yo herido, yo vencido. Yo estoy herido, yo he sido vencido. Yo triunfo. Yo ganador. No hace falta decirlo en palabras 7 veces. Obvia la que no te sirve. Venga. ¿Borro? Enumeración. Acumulación de sustantivos, pueden ser de verbo, acumulación de palabras, ágil. Por ejemplo, puedo decir, mis manos, brazos, piernas, pies, pecho, cabeza. ¿Qué más tiene tú en el cuerpo? Mis manos, brazos, piernas, pies, peso, cabeza, vientre, orejas, ojos, te quieren. ¿Qué quiero decir con eso? Con una numeración así. Que te quiero todo entero. Cualquier parte de mi cuerpo te quiere. Mis manos, mis brazos, mis piernas, mis pies, mi pecho, mi cabeza, mi vientre, mi oreja, mi ojo, mi boca, todo. Todo yo. Todo yo. Todo yo te quiero. ¿Vale? Así aprendéis un poco, porque es que sois unos perros, y yo no sabéis poesía, no, amigo, vamos a liarnos. Un poquito de, ¿no? No, ellos. Yo puedo ser un tío. Es que estoy un poco, ¿no? Que no. No sabéis. Hablar. Enamorarla con la boca. Con las palabras. Yo a mí, a ti no me tiene ni que ver. Yo en 5 minutos la tengo enamoradita. Bueno, o en menos. Este sí que me gusta a mí. Calambur. ¿Qué pasa? Calambur. Juego de palabras que surge cuando al unir dos o más sílabas de vocablos distintos se crea una palabra con significado diferente. El calambur más famoso es
Oro parece, plata no es. Que te está diciendo que es un plátano. ¿Vale? Parece que no ocurre alguno. Que pone dos palabras seguidas, sea una palabra que no tiene nada que ver con lo otro. Por ejemplo, venga, una palabra que termine en po y otra que empiece con ya. Venga. Llavero no, tiene que terminar en po. Campo. Se fue al campo ya que nadie lo quería. No tiene mucho sentido, pero bueno. A ver, no es que no tenga sentido. Campo ya que nadie lo quería. Pero ahora tenemos que conseguir que tenga sentido. O sea, que la palabra... ¿eh? Campo ya. No, no, pero ahora tiene que tener gracia. Ya no es, vale, ya tenemos la palabra polla aquí. ¿Vale? Pero tiene que tener gracia. Ya tiene que ser, que pegue con otra cosa. A lo mejor campo no viene bien. Otra palabra que termine en po. Campo, yampo. Es que muchas palabras que terminen en po. Venga. Con po, que termine con po. Sí. Hay que pensar, esto no va a salir de... Estoy pensando en otra palabra, a ver si me sale. Con otra. Que no sea campo. Hay diccionario inverso. Tú buscas por qué quieres que termine una palabra y te dicen todas las palabras que terminan en eso para rima. Pero aquí no. Campo. Guapo, ¡oh! Guapo, 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 ya es todo lo que quiero de un tío. Qué guarro soy. De un día, ¿no? Guapo, ya es todo lo que quiero. Este por este me denuncia, me voy a la cárcel fijo, vamos. Pero fijo. Guapo. No, no, no se me ocurre uno que sea más bonito. Oro parece plata, no es. Cuerpo. Sí, un poquillo guapo ya. Nada, pues me ocurre otro facilito. ¿Dónde es diccionario? No, pero yo necesito un inverso. Que terminen en po, que empiecen ya, que tenga gracia. O puede ser cualquier otra palabra, como plátano. ¿Qué? A ver.
ver, empieza a leer, a ver qué se nos ocurre. Copo. Copolla. Pero es que no voy a meter una frase que tenga gracia, como oro parece pulpo, plata, ¿no es? Pulpo. No, es que lo del tentáculo está bien. Tentáculo del pulpo ya me pulpo ya me ¿qué? ¿Qué hace un tentáculo de un pulpo? ¿Te chupa? Ya me chupa. ¿Tiene? Me chupa, no te chupa, pero vamos, te... Tiene tres guarrerías, culo, polla y chupa. Venga. Más calambú, más guarro ya no hay. Pleonasmo. Utilización de palabras que resulta innecesaria para la comprensión del texto. Palabras innecesarias. Pon aquí, temprano madrugó la madrugada. Ahí sobra todo. Madrugó, pues ya sabes que es temprano y que es de madrugada, no te hace falta. Pero si yo digo, por ejemplo, los valientes soldados, parece que valiente no hace mucha falta, ¿no? Pero los soldados son valientes. ¿Sí o no? ¿Y yo? A tu madre que le digo que estás con el móvil, ¿no? No, tío mío. Me da igual. Con más razón. Tú tienes un... Bueno, ellos solo quedan los fáciles.